Hello. Yeah, sí. Sí, soy Rey, maldita sea. Ya, ¿cómo está? Está tanto tiempo, yo no sé bien. Maldita sea, señores y señores. Mira, tengo que hablar contigo, Jovica, de Sabio Vega. Estoy molesto. Ah, yo estando, yo viendo todo y yo no entendiendo, yo hablando, el sabio hacia hoy animal. Y por eso yo le quitando, yo quitando el celular. Porque creo que yo estando allí está muy molesto. Yo estando molesto. Mira, Jovica, maldita sea. Tú sabes que ese maldito gordo de Sabio Vega me tiró con el culé y ese en la cara, el polvo ese que tiene mágico, el dulce que se come él, y me tiró con él y me parató los ojos, chico. Y además eso de estar tirando fotos con el celular. ¿Tú entiendes? Sí, maldita sea, eso de estar con el celular y metido en Facebook todo el tiempo, ya me tiene encojonado, chico. Ay, no tengo problema. Tú dime, digando. Pues mira, maldita sea, yo lo que quiero es algo sencillo, Jovica. Yo espero que tú me escuches, que tú entiendas mi punto, maldita sea, porque estoy molesto. ¿Entiendes? Tú diciendo lo que... Y yo pudiendo hacer lo que tú quieras. Yo queriendo a que te quieras. Mira, maldita sea, yo lo que quiero es lo siguiente, Jovica. Yo no te entiendo un divino de lo que tú estás hablando. Yo no te entiendo. Pero me estoy comprando una máscara, todo el mundo lo sabe, porque no quiero que me vean así calvo. Tú me entiendes, pero maldita sea, yo lo que quiero es una lucha con Sabio Vega, y si yo gano esa lucha, tú me das el celular de él, porque tú tienes ahí, escúchame, tú tienes ahí las cuentas de él, de Facebook, y yo me quiero meter ahí, maldita sea, y de alguna forma abochornarlo, poner fotos de él en Gistro para que la gente se ría de él, esos sobrinitos pendejos que tiene. ¿Qué tú crees? Una lucha. Mira, Rey, yo entendiendo y yo haciendo, lo que estoy diciendo es que vamos a meterme. ¿Ah? Vamos a hacerlo, vamos a meterme. Y te voy a decir una cosa, yo creo que Víctor Jovica. ¿Cómo? Y Víctor Jovica siendo, yo no entiendo, siendo parcial y siendo bonito. Yo quiero que yo sea árbitro en el encuentro, yo voy a estar ahí. Y yo quiero Jovica. ¿Qué? El árbitro especial. Yo haciendo árbitro, yo soy animal. Y yo estando, y yo voy a estar allí vestido de árbitro. Y cuando yo esté allí, voy a contar guacho. Ya, yo ya. Y voy a contarle 2, 3, 4, 5. Y yo voy a estar allí en medio. Y cuando usted vea allí, va sabio animal. Yo estando allí presente y yo ahí con la empanadilla. Y cuando yo esté allí, todo el mundo verá a Víctor Jovica allí contando 1, 2, 5. Y yo digo que sabio, tú siendo animal y yo siendo un tonto bolongo, mañana para la calle. Más sabio, pégate, adiós, Rey González. Yes. Maldita sea, Jovica, no te entendí un divino de lo que dijiste, pero está bien. Creo yo que la lucha se va a dar, ¿verdad? ¿Ah? Cuenta con eso, contando con eso. Chiquitán, tú quieres guerra, la vas a tener, Chiquitán. Pero te voy a decir una cosa, Chiquitán. Te pasas por ahí hablando del coquito, que si vendes tanto, que si no, hostia, te voy a decir una cosa. Aquí está la computadora y estoy leyendo todo lo que escribes en Facebook. Nadie se escribe que si vende coquito. Te voy a decir, te voy a decir una cosa. No, no tengo problema con la computadora. Tengo problema con la computadora. Y por culpa tuya y de Carlito, el PNP vendió las elecciones, Chiquitán. Y te voy a decir una cosa, no te metas conmigo, porque yo soy doctor y estoy en buena condición. Soy el jibarito de San Lorenzo y no tengo fuerza, y maldita sea. Y te voy a decir una cosa, no veremos muy pronto, Chiquitán, porque ese poquito no sirve. Tú lo firmas y a las 2 horas se moja la firma, porque eso está fácil.